Bueno, pues esto hay que ponerse de acuerdo todos los agentes que estamos aquí participando, administraciones públicas, sindicatos, sistema educativo y tercer sector, ¿no?, para que en definitiva nos escuchen a nosotros, porque nosotros somos los que hemos creado esta figura. O sea, esta figura del asistente personal nace del sector de la discapacidad, no nace de la administración pública como otro tipo de apoyo, ¿no? Esto es algo que nos inventamos nosotros.